una biopic que está muy de moda, en este caso sobre la muerte de Carlitos Menem Jr. Así es, Agustina, se trata de un documental, Menem Jr., la muerte del hijo del presidente, se va a estrenar el próximo 29, o sea, este jueves, por Max, que es lo que antes era HBO. Se trata de 4 capítulos de unos 45 minutos donde hay muchos testimonios intentando reconstruir qué fue lo que pasó aquel 15 de marzo del 94. Ya una muerte muy dudosa, ¿no? Estamos hablando de un accidente aéreo, no se sabía si fue, nunca se supo bien, no quedó claro. Accidente, un asesinato, el hijo del presidente, una familia que también reclamó por muchos años justicia y ahora todo esto en una serie. Sí, así es. Incluso van a estar hablando Zulema Showman y Zulema también en el documental, pero ¿te parece, Agus, si vemos algunas imágenes? Veamos el avance, dale. Este es el lugar donde se estrelló el helicóptero que transportaba a Carlos Menem Jr., el hijo del presidente de la nación. Técnicos de la Fuerza Aérea están investigando si eso se debió a una falla mecánica o a una imprudencia. Fueron días muy oscuros, repletos de versiones respecto a qué había pasado. Todo se hizo mal ese día 15, antes y después de la muerte. ¿Atentado o accidente? ¿Fue una imprudencia piloteando un helicóptero? ¿O detrás de esto hubo un plan orquestado para asesinar al hijo del presidente de la nación? Carlitos me dijo, me siguen, vieja. En cualquier momento me va a pasar algo. Arriba de 40 testigos pudieron observar que no tenía humo, que no se escucharon disparos o estruendos, más que la explosión del choque contra los cables. Yo no descarto el enganche. Bueno, ahí estamos viendo algunas de las imágenes. La trapa, te digo, ¿eh? Te dan ganas de quedarte a mirar porque es un hecho real. Sí, sí, increíble. Pasaron, como decíamos, casi 30 años y todavía no se sabe a ciencia cierta qué pasó. Si se sabe que hubo un accidente cuando tocó unos cables de alta tensión. Como te decía, hay muchos testimonios. También van a estar hablando, además de la madre y la hermana de Junior, van a estar hablando Domingo Cavallo, que era en ese momento ministro de Economía, Carlos Villafuerte Russo, quien el juez que estuvo en la causa, y varios periodistas como Facundo Pastor, Chiche Heblum, Román Lechmann y Olga Wernert, que le dedicó varios libros y varias páginas a este tema. Estrena el 29 de febrero en Max. 4 capítulos, 45 minutos. Quédate, Nieves, que en un ratito tenemos más y porque además seguimos en el...